Cuantos más gallegos mueran, más barato está el aceite. Sí, señor. Cuando yo oí este refrán, me quedé algo suspenso. ¿Y qué tendrán que ver los gallegos, mejor dicho, los gallegos que mueren con la baratura del aceite? Se lo pregunté al mismo a quien se lo había oído decir, pero no supo contestarme. No le di, sin embargo, importancia al asunto hasta que una noche, encontrándome en un cafetín con varios amigos, escuché a mi lado en la mesa vecina el refrán de marras pero pásmense ustedes en boca de un propio gallego que dando un puñetazo sobre el velador después de tirarse al coleto el contenido de una copa acabó por decir con todo el énfasis y la entonación peculiar de su tierra recontro cuando yo dijo que cuantos más jallejos morran más barato está el aceite mi primera intención fue la de interrogarle allí mismo, pero como a más de los inconvenientes del caso hubiese resultado hasta ridícula semejante idea, esperé que se presentase la oportunidad para hacerlo. Por fortuna esta última no se hizo esperar, pues al poco rato los que estaban conmigo fueron levantándose, ocurriendo otro tanto con los que acompañaban al gallego, hasta que por feliz casualidad nos encontramos completamente solos. Procuré reconcentrar en mi rostro toda la estimación, el agrado y la cortesía indispensables, y dirigiéndome a mi hombre, le dije con la sonrisa más candorosa e inocente del mundo Perdone usted, caballero. ¿Acaso es usted natural de Galicia? Sí, señor, y para lo que pueda servirle, me llamo Pancho Canelo. Soy natural del mismo Santiago de Compostela y nacido en la Rúa del Villar. mozo exclamó el de Compostela, llamando al del cafetín. Trae un par de copiñas. Usted me perdonará, me apresuré a decirle, pero como usted resulta oriundo de Galicia, y mi padre también lo era... ¿Cómo? exclamó él, contemplándome cariñosamente. ¿Con que su padre era Jayehu? Hombre, hombre. Pues entonces casi somos paisanos. Y apuró la copa de ron, riéndose a mandíbula batiente. Hice yo lo mismo, contagiado por su alegría. Cambiamos impresiones. Yo le hice sabedor de mi genealogía paterna. Él, en cambio, me refirió toda su vida, una vida llena de trabajos, Abnegaciones y honradez. Y repetimos la noche. Eran las once en punto en el reloj del cafetín. Seguimos charlando, y cuando ya lo creí oportuno, interroguéle. Y bien, don Pancho, ¿por qué causa, cuando se encontraba usted entre sus amigos, decía, refiriéndose a no sé qué asunto, cuantos más gallegos mueran, más barato está el aceite? Pero, hombre, respondióme él, riéndose como un bendito, «¿Y usted no conocía el refrán ese?» «Sí, señor, lo conocía, pero deseaba saber su origen». «Pues precisamente ese refrán viene de un cuento muy bonito. ¿Usted quiere saberlo?» «Si fuera tan amable». «¡Mozo!» Y alborotó el cafetín con una fuerte palmada. Como estábamos solos, el muchacho, que ya se dormía detrás del mostrador, levantó la cabeza sorprendido. «¿Qué se ofrece? Trae otras dos copiñas». Se trajeron las dos copiñas. Pues bien, amigo mío, empezó a decir don Pancho, ha de saber usted que en Ribadeu, usted conoce a Ribadeu. No, señor. Pues Ribadeu es un pueblecillo de Jaligia, donde las mujeres tienen fama por lo gordo de las pantorrillas y más de los chorizos que allí se comen y que saben a gloria. Pues bien, en Ribadeu vivía un sacristán que se llamaba Ambrosio, casado con una mujer que a cada santo le prendía una lámpara. Y eran tantos los santos y tantas las lámparas, que un día el sacristán tuvo que decirle, oye, farruca, ¿y qué piensas tú, mujer, con ese gasto de aceite? Que ya el padre cura me ha llamado la atención. Y no solo el de la casa, sino que el de la iglesia también se va, sin saber cómo ni cuándo. Piensa, Farruquiña, que el padre cura ha de figurarse que con respeto a este aceite tú te lo fríes o te lo bebes, y maldita sea el demonio si yo lo he probado. Con que ten en cuenta que yo no quiero enredos con el padre cura y que del aceite del Santísimo no me saques ni una jota para nada. y Lloró mucho la mujer del sacristán y hasta se puso flaca, porque el marido dejóle el aceite para sus lampariñas, Pero resultó. —¡Mozo! mande este señor. —¡Repite, hombre, repite! Trae otras dos copas, pero del bueno. Pues bien, como iba le diciendo, entonces, que a Sejún le dijo, la mujer del sacristán, hincándose junto a la imagen de San Roque, que, como usted sabe, siempre tiene el perro al lado, empezó a rezarle. —¡San Roque bendito, suéltame el perro, para que traiga aceite, que yo no tengo! Y el aceite aceituña que el perro traeja lo pondré en tu altariño para que arda. Y la mujer del sacristán, al concluir la oración, vio que el perro de San Roque, desprendiéndose de la peana del santo, echóse a correr fuera de la habitación, regresando a los pocos minutos con un cesto y en el cesto una alcuza de aceite. Milagro, milagro, comenzó ella a gritar, saliéndose a la calle. Milagro el perro de San Roque en mi mercado, una alcuza de aceite. Y vino el padre cura y vino el sacristán y se reunieron los vecinos y llegó el señor alcalde y todos ellos fuéronse junto al perro bendito. Ahí estaba él con el cesto todavía en la boca y como dispuesto a soltarlo para ladrar a los presentes. Y no hay que decir que de allí en adelante no hubo casa donde no se prendieran diez o doce lámparas que la noticia del milagro llegó a los pueblos limítrofes, y así de unos a otros, hasta el punto de que, pocos meses después, no se encontraba una jota de aceite para freír el pescado, porque por pellejos y odres se despachaba para el consumo de las lámparas. Y sucedió también que, como el año de ocurrir estos sucesos, se desató en toda Jalicia una peste que allí llamaban de murriña que viene a ser como aquí el muquillo que les da a los pollos. En poco tiempo comenzó a morir la gente, que era un justo, dándose el caso de que en el mismo ribadeo murióse el cura, murióse el sacristán y la mujer del sacristán, y se apajó la lámpara de San Roque, porque hasta el mesmo perro le dio también murriña y se le cayeron las orejas. A todo esto vivía en la coruña un zapatero remendón, muy amigo de frituras y de sopas de aceite el cual como su mujer se lamentase de la terrible plaga que asolaba el país le dijo y qué quieres tú decir con todo esto pues te voy a decir hijo que son muchos los jayejos que morren y que si sigue esto toda jadicia se quedará sin gente y entonces fue cuando la célebre contestación no te apures mujer ¡Que cuantos más callejos morram, más barato es el aceite! ¡Mozo! ¡Señor! ¡Trae otra! Pero esta vez fui yo el pagano. Antes de irnos, Don Pancho y yo nos estrechamos cariñosamente la diestra. Aquella noche hice dos hermosas conquistas. Una, la de la noble y leal amistad de un hombre honrado. Y otra, de la ansiada explicación del refrán consabido. Y crean ustedes que me fui satisfecho.